Okay, everyone, can you hear me? Yes. Okay, perfect, great. Okay, so sorry about that. My microphone wasn't working for whatever reason. Okay, yeah, sorry about that. Mi micrófono está funcionando mal. Okay, así que ahora todos me escuchan, ¿no? Yes. Okay, great. All right, so we have new faces here. So we have Eric Acosta. Hello, nice to meet you, Eric. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Is your first time here in the Inglés Corporativo, or you already finished like the other module? No, it's my first time. ¿La primera vez completamente de Inglés Corporativo? Sí, mi primera vez. Pero no sé. Okay, muy bien. Pues mucho gusto. Voy a cerrar la pues, bienvenido. Mi video. Okay, just a second. No sé, escucho. Okay, everyone, let me mute you all. Okay, perfecto. Entonces, como les decía, aquí tenemos nuevas personas al parecer y tenemos a personas nuevas. Así que, Eric, ¿ya has tomado alguna clase en línea? Okay, let's see, Eric. No, es la primera vez. ¿Clases en línea? Pues sí, es la primera vez. Entonces, primera vez con Zoom. Okay. Es un gusto saludarlo. Ok, sí, igualmente. Es un gran gusto saludarlo a usted también. Ok, pues espero que te gusten mis clases. Okay. Sí. Aquí tenemos varios nuevos, al parecer. Ok. Muy bien, entonces veamos. Aquí tengo a Betty Vázquez, ok, ya la conozco. Ok. Veamos, Ángel Martínez, ok, nuevo también. Hi. ¿Primera vez en Inglés Corporativo? Yes. Ok, perfect, great, all right. Ok. Ok, en esta clase primero lo que haremos será conocerlos un poco, ¿verdad? Especialmente porque tenemos varios nuevos, ¿ok? Okay. Así que, por favor, los nuevos que no me conocen, pues, participen un poco para conocerlos. Y pues, mi nombre es Manuel Mesa y seré su tutor por este módulo. Ok, entonces me dicen de que Ángel y Eric es primera vez de Inglés Corporativo, ¿no? Yes, it's correct. Perfect. That's correct. Ok, great. Luego tenemos a Blanca Lemus. Ok, sí. Ok, ¿primera vez? No, bueno, sí, en la clase anterior solo una vez parece que logré entrar. No tuve dificultades por la computadora. Ah, ok, muy bien, perfecto. Pero al menos tienes un poco de experiencia. Ok, muy bien. Ok, bueno, pues espero que te gusten mis clases, Blanca. Claro que sí. Ok, muy bien. Y luego tenemos a Diego Moreno, ¿primera vez? Hi, yeah. Yes, ok, perfect, great. First time, all right. That's good, yeah. Luego tenemos ¿quién más es nuevo? ¿Lisette? Yes. Ok, first time, primera vez en Inglés Corporativo, ¿ya has hecho otros módulos? Ya he hecho otros módulos, solo okay, que perfecto. En ese con usted el primero, porque los otros dos igual tuve problemas y no pude entrar a los otros. Sí, sí, lo siento mucho, Lisette, sí, pero espero que no tengas problemas en este módulo. Primero Dios, gracias. Sí, pero mucho gusto, Lisette. Gracias igual. Ok, so, tenemos Ángel, luego tenemos Josué Hernández, creo que ya lo había tenido, creo que es un estudiante mío. Okay. Sí, teacher. Exacto, ok. Ya tercer módulo. Sí, exacto. Definitivamente. Sí, discúlpame, Josué, pero aquí tengo tantos estudiantes que sí, los nombres se parecen. Ok. Sí. Tenemos muchos Josué, muchos Renés, entonces no quiero confundirlo, ¿verdad? Pero sí, qué bueno que eres tú, Josué. Ok. También René, definitivamente conmigo. Jennifer Aquino, ok. ¿Primera vez, Jennifer? With you, Jess. It's my first time. Okay, conmigo sí, pero ya tiene experiencia con Inglés Corporativo. Okay, perfecto, muy bien. Sí, Betsy Lazar, ya la conozco. Sí, creo que esos serían todos. ¿Alguien más nuevo que no he saludado? No, solamente. Okay, perfecto. Entonces tenemos en el momento 12 participantes. Okay, muy bien. Pues discúlpenme si a algunos no les parece mucho de que esté hablando un poco de español en esta clase de inglés, ¿verdad? Pero muchas personas, como han dicho ahí, han tenido problemas con módulos anteriores. Entonces quiero que asegurarme de que no tengan problemas, ¿no? Gracias. Y esto solo se puede hacer por español especialmente, ¿no? Porque ahorita todavía es un nivel un poco bajo.
Así que si tienen algún problema, consulto algo sobre cómo se realizan estas clases, pues es el momento para hacerlo, ¿no? Es la primera clase para resolver sus dudas técnicas. ¿Okay? ¿Cuál sería la dinámica? Okay, muy bien. Pues, Eric, vamos a realizar la plataforma. No sé si te comentaron sobre la plataforma. Sí, correcto. Ok, entonces, básicamente, nosotros vamos a enfocar en la plataforma de inglés corporativo que nos dan del módulo 1 de especialmente inglés preintermedio. Entonces, una vez se terminen eso, las actividades y todo, vas a tener tu certificado ahí de que lo completaste y vas a poder pasar al siguiente módulo, ¿ok? Ah, perfecto. Entonces, a veces tengo un poco de material extra que traigo a las clases, pero eso es aparte, ¿no? Y eso es, no es necesario completarlo o tenerlo, o incluso estas clases virtuales, no es 100% obligación estar en estas clases. Si por algún motivo te enfermas, tienes problemas de internet o algo, no pienses que solo por no asistir ya no pasaste el módulo, no. Lo importante es la plataforma, que la termines a tiempo. Okay. Okay. Y esa es la modalidad. Vamos a estar discutiendo más que todo estas sesiones que tengo yo con mis estudiantes, pues son de preguntas que tienen mis estudiantes, dudas, cuestiones de pronunciación, de gramática y todo lo demás, según la plataforma, ¿no? Okay. Entonces, y bueno, si tú tienes alguna pregunta o duda sobre el inglés, siempre y cuando sea el inglés, pues yo te la contesto. No hay ningún problema. Otra pregunta, ¿todos están en el grupo de WhatsApp? Yes. Okay, yes. Perfecto. Yes. Pregunto porque el módulo pasado vi a muchas caras nuevas y la mayoría no estaba en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y no sabían qué hacer. Entonces, sí es importante asegurarse de todo, ¿no? Así que, de nuevo, disculpen a todos si se están aburriendo un poco con todo esto y me dicen, sí, pero yo ya soy viejo y no me importa esto. Sí, lo sé, pero tenemos muchas caras nuevas y muchas personas que no conocen la modalidad. Entonces, tengamos un poco de paciencia, ¿no? Especialmente porque estamos en esta situación todavía, al parecer, se ha aumentado la cuarentena. Entonces, me imagino que están bastante estresados, ¿no? Entonces, deben entender que hay personas que también quieren unirse a aprender inglés para poder desestresarse un poco. Entonces, démosle la oportunidad a todos, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, Janet, René, Lizeth, bueno, pues son mis estudiantes de módulos pasados. Es un gusto tenerlos de nuevo como mis estudiantes y pues espero que podamos aprender mucho. Hi, teacher. ¿Okay? Hi, Janet. Ok, that's great to see you again. Hi, teacher. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening, right. Good evening. It's great to see you again. Yeah. Okay. Como les decía, estamos ahorita respondiendo preguntas técnicas y todo lo demás a los nuevos, okay? Bueno, ¿alguna otra duda más antes de comenzar la clase? ¿De los nuevos? No. ¿No? Okay, ¿todo bien? Uh-huh. Bueno, la mía sería que sí me cuesta bastante con respecto a la pronunciación y por el problema que tuve los módulos anteriores que no me pude conectar, pero espero poner todo de mi parte para que pueda avanzar en eso. Ok, perfecto. Bueno, pues Lizeth, sí, no te preocupes, solo es cuestión de práctica la pronunciación. Vas a ir como mientras más practicas mejorarás y sobre con los problemas de los otros módulos, pues esperemos que no se tengan en este módulo, ¿ok? Y gracias. Hola Giovanni, también ahí veo que estás ahí en la clase. Un gusto verte. Gracias. Ok, perfecto. Right. Ok, it's really nice to see you again. So, entonces, si no tienen algunas más preguntas, comencemos con nuestra lección, ¿ok? Muy bien. Entonces, antes de comenzar por decir la parte de inglés preintermedio, quisiera que los estudiantes anteriores que he tenido o estudiantes nuevos que han tenido primera vez conmigo, pero que han estado en los otros módulos, me dijeran qué aprendimos en los módulos pasados. ¿Qué más aprendió hasta el momento? What have we learned so far? ¿Quién quiere participar? Ok, recuerden que aquí lo puede estar muteando, le puede estar silenciando el micrófono, porque a veces sale de control. Así que recuerden encender el micrófono. Ok, tienen que desilenciarse, ok, si quieren participar. Entonces, alguien que quiera ser de voluntario y decirme qué hemos aprendido, qué aprendimos en estos módulos anteriores. What did we learn in the previous modules? Hi teacher, I'm learning
Numbers. The numbers, okay. Es lo que son profesiones. Professions. Professions. Lo que es deportes. Ay, ya me olvido cómo es. Sports. 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 Algunos elementos gramaticales de lo que es el past, the past words, el uso de algunos auxiliares también. Auxiliary verbs, okay, questions, WH questions, yes, no, yes. Questions, past, present, future, okay, perfect, great. Okay. All right, so thank you very much, Elizabeth, thank you very much. Okay. Good evening, teacher. Good evening, René. Okay. So, yes. Teacher, in the previous model, I learned the going to. Simple past. Simple past. Okay. Y a dar direcciones también. Give directions. Okay. Give directions. Give direction. Okay, perfect. Great job. That was good, René. Okay, and what about the new students? I want to hear you guys. What did you learn in the past modules with your other teachers? Come on, medic, meds, medic. What did you learn? Pasado to be también. Oh, the past tense of to be, okay. Pasado to be, muy bien, perfecto. ¿Qué más? What else? Actividades de verano también, summer activities. Wow, that's great. Perfect. Good. That's awesome. So summer activities. Okay, what else from the new faces? Who else wants to participate? Angel, what did you learn the previous module? Adjective. Okay, adjective was that. Okay. What adjective did you learn, Lisette? Boring, easy, dangerous. Okay, perfect, difficult, great, that's awesome. Stressful. Stressful, okay, perfect. All right, that's good. Okay, y bueno, Lisette mencionó una palabra muy importante que es stressful, y pues espero que no piensen que el inglés es stressful, okay? Porque no lo es. Si en algún momento han pensado que el inglés es stressful, es porque probablemente han tenido malos maestros, ¿ok? Pero el inglés no tiene por qué ser estresante, no tiene que ser stressful, tiene que ser divertido, ¿ok? Así que yo intento que mis clases para los nuevos que sean lo más divertidas posibles, y hasta a veces hago chistes, a veces no los entienden porque son malos haciendo chistes, pero sí trato que nos divertamos aprendiendo, así que no vean esto como una de las clases tradicionales que han tenido en el pasado. Yo no soy un profesor así. Sí soy estricto, pero no soy muy serio. Me gusta chistear y todo eso, y que aprendamos divirtiéndonos, ¿ok? Así que siéntanse con confianza ahí, y si quieren decir un chiste, si es en inglés, mucho que mejor, ¿no? Entonces, pues, perfecto. La cosa es que nos divertamos en este tiempo, ¿ok? Y sí, recuerden que son 4 semanas este módulo para los nuevos que no conocen un poco de cómo trabaja en el corporativo. Tienen 4 semanas para terminar toda la plataforma. Y bueno, les voy a enseñar más o menos en qué consta la plataforma para los que no están muy familiarizados con ella. Así que denme un segundo, les voy a compartir la pantalla. Y ok, aquí la tenemos, ¿no? Aquí tenemos inglés preintermedio módulo 1. Esta es la página que tengan ustedes. Y como pueden ver, está dividido entre 5 secciones, ¿ok? Y bueno, me dirán, pero 5 secciones, que no son 4 semanas. Sí, son 4 semanas, 5 secciones, significa que tienen que hacer casi 2 secciones por semana. ¿Ok? Especialmente la última semana, que tienen que hacer un examen final y todo lo demás. Entonces, tienen que trabajar duro, ¿no? ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que les había dicho antes, lo importante es la plataforma, terminarla, hacer todos los exámenes y todo lo demás. No importa si faltan a estas clases, ¿okay? Estas clases son como refuerzo, ¿ok? O para resolver sus dudas, ¿okay? Así que, bueno, mis estudiantes anteriores, recuerden, no dejen a todo último minuto,
porque si no después van a tener que estar haciendo 3 secciones en la última semana y no queremos. Exacto. Exacto, entonces no, tenemos que intentar ir poco a poco, ¿no? Este día no vamos a hacer mucho, lamentablemente, porque, como les digo, tenemos que conocernos un poco más entre los nuevos y los viejos, y pues especialmente los nuevos, que es la primera vez, tienen que integrarse, ¿sí? ¿Yes? No, no nos diga los viejos, por favor. No, estudiantes que ya tienen experiencia. Los viejos en el chat hay varios compañeros que parece ser que andan perdidos con la conexión. Quizás o no les llegó o algunos dicen que hay dos grupos, no sé, entonces. Dos grupos, entonces aquí en el chat hay WhatsApp. Ajá, exacto, ahí están varios comentarios por tal vez para que luego le den seguimiento, porque ahora es imposible ya resolver, pero tal vez para después. Ok, sí, Roxana, me parece que ya envió el link de la clase, aquí ya están mandando varios enlaces, pero me daba enlace a otro grupo. Sí, creo que ya sé, creo que está, qué es lo que está pasando, es que se han movido muchos estudiantes a otros grupos y sí, creo que ese ha sido el problema. Les han dado maestro, algunas estudiantes. Quería sugerir eso, no sé si sería con usted o con Jonathan, que el grupo de WhatsApp sea de acuerdo al grupo y horario, porque hacen una sola y afecta, realmente sí afecta porque aparece gente de otros grupos que no son, probablemente sea el mismo nivel, pero no ha tenido la misma explicación que usted nos ha dado, sí, o viceversa. Somos y estamos comentando nosotros y aparece alguien con una opinión distinta. Entonces, eso sí distorsiona un poco. Yo, es una sugerencia que desde el módulo pasado quería hacer, que si es un WhatsApp para el grupo de 9 con usted, pues debería ser solo ese y no otro estudiante. Sí, exacto, sí. Hay como 50 gente. Pero sí, definitivamente, sí. Sí, definitivamente nosotros tenemos 22 gentes aquí. Sí, el problema es de que, creo que hay como 3 personas que administran el grupo de inglés corporativo, pero entonces no sé por qué están agregando gente que no es. Y el problema es de que, al parecer, a unos estudiantes los agregan que han estado bastante tiempo conmigo, los agregan a otros y pues no les dicen que tienen que dejar o algo así, o no le dice quédate en otro maestro. Y creo que este es el problema, como tú dices, que hemos tenido, que falta organización, ¿ok? Entonces, lamentablemente, aquí lo único que se puede hacer es, pues, quejarse después de este día, ¿no? Porque, lamentablemente, este día, al parecer, ya es muy tarde para quejarse, porque creo que incluso los demás encargados de eso ya están dormidos, lastimosamente. Igual te echaré un comentario. Sí. Sí, es con respecto también al grupo de WhatsApp, así como mencionan los compañeros, hace poco sucedió una situación, bueno, no sé, me pareció un poco algo ilógica, ¿verdad? ¿Sí? Que ellos teniendo la base de datos, estaban preguntando quiénes no habían podido completar su documentación y todo eso. Entonces yo le dije, como sugerencia, lo más correcto creo que sería, como sugerencia les dije, valga la redundancia, que tomaran en cuenta a todas las personas que ya teníamos o habíamos enviado la documentación y que pues de eso sacaran un listado o tuvieran un filtro para que solo las personas que privadamente, o sea, a las personas que hacían falta privadamente, exacto, en el WhatsApp les enviaran los mensajes. Pero sí, personalmente, exacto, mandarles los mensajes. Si no, hagan la lista aquí los que ya estamos, les digo. Entonces, algo así fue lo que les mencioné yo. Y sí, definitivamente. Me dijeron que había muchos que se oponían a que pusieran los nombres ahí de ellos, cosa que creo que tal vez no era lo más idóneo en la respuesta que esperaba. Sí, y exacto. De ahí salieron varios compañeros apoyando la noción que yo les puse, ¿verdad? Pero cada quien en su momento, pero igual hay una gran confusión que, como son muchos los que administran, como usted dice, el grupo, pues ahí entra la confusión de todo.
Sí, exacto. Sí, y pues hasta donde tengo entendido, van a estar agregando más estudiantes este primero Dios el próximo mes, entonces esperemos que no suceda esto lo mismo. Y lógicamente considero yo de que el que ya no pertenece al grupo, pues debería salirse, pero hay veces que quienes no saben, o sea, no es menospreciar a nadie, pero no saben a dónde está la herramienta para poder salirse del grupo. Sí, no, definitivamente. Sí, hasta donde me han dicho, al parecer están rotando los estudiantes por grupos, entonces no siempre van a estar siendo mis estudiantes. Probablemente a mí me dejen este grupo, ¿verdad? Entonces, pero algunos de esos de ustedes los van a enviar con otro maestro. No sé por qué lo hacen. No me tienen imagino que supongo el horario. No. Sí, entonces no sé por qué hacen esto. Dicen que es para que puedan probar varios maestros y todo eso, y está bien, pero no sucede con todos. Ese es mi punto, ¿no? No, eso es un grupo, que todo un grupo con otro maestro. Creo que ese sería lo más esencial para que no hubiera estos casos de problemas, ¿no? Porque si uno está en dos grupos y otros están en un solo grupo, sí, se genera mucho problema. Y por eso les decía de que si tenían problemas técnicos, pues este día es el apropiado para hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos al parecer a dos personas gracias, Chiche. Nuevas, ¿ok? Muchas gracias por tu opinión, Giovanni. Y definitivamente sí, tienen que arreglar esto, ¿no? Ya tienen tres personas que me diste en el grupo y no es posible de que tengan tantos problemas todavía, ¿ok? Entonces, creo ver, tenemos a alguien nuevo, iPhone de Alex. ¿Ok? Alex, ¿es tu primera vez conmigo? Sí, es mi primera vez. Okay, ¿cómo perfecto. Están? Buenas noches. Ok, buenas noches, Alex. Buenas Mucho noches. Gusto. Buenas noches. ¿Y es tu primera vez de inglés corporativo o ya has hecho otros módulos? No, ya había hecho otros módulos. Ok, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿no has tenido problemas con cambio de grupos y todo eso? No, para nada, para nada. Ok, no, perfecto, sí. Ok, muy bien. Entonces, tienes mucha suerte, porque como has escuchado aquí, todos nuestros sí, compañeros han tenido muchos problemas. Así estoy escuchando, por eso me quedo callado, porque yo no he tenido problemas. Sí, exacto. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias. Mucho gusto y pues espero que te gusten las clases. Como te iba diciendo, este día vamos a ocuparlo para conocerlos un poco más y para resolver las dudas técnicas. No tanto para la clase, correcto, porque lastimosamente tenemos muchos problemas en este caso. Y también tenemos a sí. Walkiria, ok, mucho gusto, Walkiria. Hola. Ok, mucho gusto. ¿Ya has estado en inglés corporativo o es tu primera clase del todo? Ok, primera clase del todo. Ok, wow. Muy bien, pues bienvenida a inglés corporativo y pues espero que te gusten las clases. A veces hay problemas como el primer día, cambio de grupo y todo eso, pero créeme que una vez estabiliza todo, todo es mejor, ¿ok? La primera semana es el problema, ¿ok? Así que nuevamente no es a todos los estudiantes que tienen este problema, sino que creo que es más cuestión de suerte. Pero pues espero que disfrutes de esa clase. A veces es la señal, a veces es la señal o algo que no entendió ahí. Sí, definitivamente. Ok, pero pues espero que te disfrutes de mis clases y pues que aprendas mucho inglés, ¿ok? Perfecto. Primero bueno, Dios, esa es la idea. Ok, perfecto, muy bien. Y también tenemos a Herbert Robles. Mucho gusto, Herbert. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, buenas noches. ¿Y tu primera vez en inglés corporativo o ya has hecho otros módulos? No, hice el módulo 1 con ustedes. Bueno, con ustedes especialmente, pero esta vez igual fui de los que me costó, que estaba al parecer copiado en otro grupo. Y por eso okay. no me podía enlazar, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, entonces, lastimosamente fuiste uno de los estudiantes que tuvo problemas. Que nos atrasamos un cabal un ratito en eso de la conexión y el enlace. Pero aquí estamos. Ok, perfecto. Muy bien, pues esperemos que todo salga bien en este módulo y pues que aprendas mucho inglés, ¿ok? Perfecto. Okay. Y vamos a ver, ¿alguien nuevo? No, creo que ya son todos, ¿ok? Esperemos que... Si se mete alguien más, pues esperemos que no sea... que tenga problemas. Ok, ¿sí? Nada más otra vez aprovechar a recordar que todo el entorno en el que estamos también se comparte. Entonces, la música, el ladrido de las mascotas, los gritos, cualquier cosa de eso siempre se comparte. Y entonces, a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a eso, es parte de nuestro ambiente, pero los demás están haciendo un esfuerzo por estar en la clase y los distraemos. Entonces, Me incluyo, por eso yo mantengo lo más que puedo mi micrófono en mute
para evitar cualquier interferencia. Y cada quien sabe en qué ambiente está, ¿verdad? Si hay ruido o no, como para mantener el micrófono abierto o qué, porque así hacemos valer el sacrificio de todos los que estamos conectados. Solamente definitivamente, sí. Para tomarlo en cuenta, porque sí, siempre nos pasa y se nos olvida esa norma de convivencia, digámoslo así. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, sí, Janet. Tienes bien, mucha razón. Y bueno, en este momento no estoy muy preocupado por silenciarlos y todo eso, porque muchas personas quieren estar hablando al mismo tiempo y creo que no sería conveniente, especialmente porque en este momento no escucho mucho ruido. Pero sí, durante las clases, por eso mismo voy a estarlo silenciando a todos. Y no es porque no quiera escuchar sus hermosas voces, sino porque es por lo mismo, ¿verdad? A veces hay mucho ruido, a veces hay perros ladrando, pericos, bueno, los pericos creo que están dormidos, las personas ahí en nuestra familia, muchas veces hay mucho ruido, música y todo eso. Entonces, lo recomendable es que siempre estén con el micrófono silenciado hasta el momento de que quieran hablar, ¿ok? Pero muchas veces nos olvida, especialmente si es nuestra primera vez teniendo clases en línea. Así que normalmente lo que hago es que pasado cierto tiempo, si hay mucho ruido, lo silencio todos. Y luego ustedes tienen que encender el micrófono, ¿ok? Como en estos momentos ya está ahí un poquito más de ruido. Y silencio. Oh, ok, Gloria. Ok, un gusto verte. Y bueno, y ahorita ya los acabo de silenciar, como les acabo de decir, había mucho ruido. Y pues, sí, recuerden que tienen que activar su micrófono cada vez que lo silencie para si quieren hablar, ¿ok? Entonces, esto solamente es para poder que tengamos un ambiente bastante tranquilo que podamos entender, ¿ok? Y especialmente que me pueden escuchar durante la clase, ¿ok? Y quiero ver qué dice aquí. Arroz, ¿ok? Muy bien, entonces, quiero ver que una nueva estudiante tenemos. Ok, Jonathan Bonilla, ok, muy bien. Jonathan, ¿primera vez aquí? En su clase, sí. Ok, perfecto. Ok, entonces ya tienes experiencia en inglés corporativo. Ok, muy bien. Aquí tenemos bastantes nuevos, por eso pregunto de que quiénes son nuevos, quiénes tienen experiencia y todo lo demás. Ok, entonces Jonathan, aquí como es primera clase y tenemos bastantes nuevos, nos estamos conociendo y resolviendo problemas técnicos que tenemos, ok. Así que esta clase va a ser un poco lenta en cuanto al inglés, porque tenemos que resolver primero estos problemas de convivencia que tenemos, ¿ok? Así que tenos paciencia, Jonathan. ¿Ok? Veamos, ¿quién más? Y creo que ya están todos, ¿ok? Y aquí tenemos, vamos a ver, 26 participantes, ¿ok? Bastantes participantes, entonces voy a tener que estar silenciando a cada rato. Así que recuerden siempre activar su micrófono después de que los silencie a todos para que puedan hablar, ¿ok? Y Noria, veo que al fin te pudiste conectar. Ok, sí, un gusto verte de nuevo aquí en mis clases, sí. Sí, es que ingresaba como siempre ingresaba, pero al final creo que al link que yo tenía faltaba una parte. Ok, muy bien, sí. Sí, pero pues es un gusto poder verte de nuevo, Noria. Gracias, igual. Ok, perfecto. Entonces, sí. Bueno, voy a venir a silenciar a todos y pues, sí, no sé si tienen alguna pregunta, cuestión técnica o duda antes de comenzar la clase. ¿Alguna duda sobre la plataforma, los nuevos que nunca han utilizado la plataforma? ¿Valkiria? ¿Tienes alguna pregunta? Recuerda, bueno, voy a activar tu micrófono, ¿ok? ¿Valkiria, tienes alguna pregunta? No, creo que no. Ok. Entonces, recuérdense a los nuevos que lo importante es la plataforma. No importa tanto si se asisten a todas las clases virtuales como esta, porque esta es más como un tipo de refuerzo y para resolver dudas. Lo importante es la plataforma que tenemos justo aquí. Ok. Son 5 secciones. Recuerden que tenemos que terminar en 4 semanas. Así que tenemos que hacer casi 2 secciones semanales. Ok. Entonces, bueno, empecemos la clase. Creo que ya no se va a unir nadie más. Creo que vamos a tener 25 estudiantes todos estos tiempos, estos clases. Así que, pues, mucho gusto a todos de nuevo, a los nuevos. Y, pues, un gusto ver a todos los, no quiero decir antiguos, viejos, no sé cómo decir en español. Sí, en español. All the veterans. Anteriores. Veteranos, ok, a los veteranos. Yeah, that's a good one, ok. Veteranos, muy bien. Sí, y discúlpenme mi español, pero como ustedes saben, casi toda mi vida he vivido hablando inglés. Tuve una prometida que era americana y
Sí, sí, a veces mi español es bastante limitado en cuanto al vocabulario. Entonces traduzco a veces la palabra literal de old students como viejos, ¿no? Así que van a disculpar. Pero sí, los experimentados conmigo. Ok, exactly. Right, so the experimented people, ok. Las personas experimentadas, experienced people. Ok, entonces, si no hay más preguntas, comencemos con la clase, ok. Y bueno, primeramente vamos a ver el primer objetivo del de la sección 1. Please call me Beth. Ok, entonces denme un segundo en lo que carga esto. Muy bien, entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer el objetivo? ¿Quién me quiere ayudar? I can read. Sure, Jennifer. Ok. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and other by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Okay, that was perfect. Great job, Jennifer. Okay, very good. Great job. Thanks. Okay, that's awesome. So for people that didn't understand what she meant, and it's not because of her pronunciation was really great. Excelente pronunciación. Básicamente en español lo que quise decir es que se presentarán a ustedes mismos, ¿no? Y a los demás, escuchando una conversación entre dos personas, ¿ok? Eso es lo que harán. Entonces creo que es un ejercicio excelente para este módulo, ¿ok? Especialmente para el primer día de clase. Así que vamos a presentarnos después de ver la conversación, ¿ok? Y la conversación es esta y al parecer la plataforma todavía sigue bugueándose, ¿ok? Así que esta es la conversación. Vamos a leerla. ¿Quién me quiere ayudar con David y Beth? Me. ¿Quién? Okay, sure. Perfect. So that you will be Beth, Brenda. Okay? Okay. What about David? Who wants to be David? Me again. Can I read? Okay, again? Sure. Okay, perfect. So David and Beth, please read. Hello. I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sonhi is here. Who's Sonhi? She's my classmate. We are in the same math class. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay, that was amazing. Great job, okay? I'll give you an A+ for your performance. Awesome, okay? Great job, yes. Let's please give them an applause, okay? Great job. That was truly great. Okay? So, yeah, apparently everyone wanted to be David and Beth today, okay? Muchos querían participar, así que van a disculpar si no pudieron participar. Así que tenemos muchas personas, así que vamos a tener que turnarnos, ¿no? Así que las personas que ya participaron como David y Beth, démosles en los ejercicios siguientes la oportunidad a los demás, ¿ok? Ok. Sí, porque aquí tenemos si no se va a armar una tercera guerra mundial aquí. Muy bien, pero lo hicieron excelente, las felicito. Ok, entonces aquí tenemos una conversación un poco larga, ¿no? Pero se están presentando y diciendo de qué país son. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta del vocabulario o lo entienden todo ya. ¿Quién tiene preguntas del vocabulario? Yes, who has any question? Teacher, ¿quién tiene preguntas? ¿Sí? Teacher, David dice, who's son he? Pero esa he es una doble E. ¿Qué quiere decir? It's a name. Oh, he, yes. En este caso sería un coreano. Este es un coreano. Son he. Sung-hee, Sung-hee, un coreano. Ah, okay. Sung-hee is here, Sung-hee está aquí. Uh-huh. Entonces he con doble E, tampoco es el he-he de Michael Jackson, ¿no? Como el meme que le habían hecho, ¿verdad? El he-he. No, es un nombre coreano.
Okay. Son he. Ah, okay. 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 ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más tiene alguna otra pregunta? Teacher. Uh-huh. Teacher, ¿qué tal si todos participamos y usted nos hace parejas y así practicamos la conversación? Oh, sí, no. Bueno, la verdad es que iba a hacer parejas con los breakout rooms para que se presentaran, pero también esa es una muy buena idea. Creo que los ejercicios, yeah, las conversaciones de, especialmente de este módulo, van a ser bastante largas, así que podemos hacer eso, ¿ok? Muy buena solución, Yvette, ¿ok? Muchas gracias. I want to work with Blankie. With Blankie, ok, perfecto. Yeah. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, todos están ya familiarizados con ese tipo de conversaciones, ¿no? Yes. Ok, perfect, ok. All right, so just for today, since this is like too easy for you, I'm going to just send you to the breakout room so that you can practice introducing yourself, okay? Van a practicar en los breakout rooms cómo presentarse, okay? Okay. Por el momento, okay. Y ya en las conversaciones futuras vamos a hacer lo que Yvette sugirió, de estar leyendo parte por parte pareja, ¿no? Para que todos participen. And please let me be the couple of Blankie. Please. Okay, the couple of Blankie. Thank you, William. Thank you. Thank you, Will. Thank you, William. I want to help. William, I want to help Blankie. What's up, William? Thanks. What's up? No, nothing okay. In particular. Don't worry. Mm-hmm. Okay, perfecto. Entonces, les voy a dar 15 segundos más para que vean la conversación, para que sepan cómo, qué tipo de vocabulario utilizar, y luego vamos a hacer los breakout rooms, ¿ok? Okay. Por favor, estudien la conversación por 15 segundos, porque vamos a hacer los breakout rooms. Ok. Ok, lo voy a poner 4 participantes por room, ok. Así que van a poder estarse presentando y presentar a los demás. Ok, así que los voy a asignar los breakout rooms en este momento. Ok, ya está automatizado, ok. Así que para que no me digan de que los puse con personas que no querían. Ok. Y aquí ya sí es Sorry, William. Okay, I can handle it. Okay, sí, de esta manera, así no, ya no hay quejas, ¿no? Todo es al azar. Así que por favor, únanse a las breakout rooms, por favor. Okay, están uniendo todos, muy bien. Okay. Ángel, Giovanni, Torres, Romero, Betty, por favor, únanse a la breakout rooms para participar. Betty, vamos a ver, Ángel, Giovanni, por favor, únanse a la breakout rooms. Ahí debe aparecerles un asignado, que okay, ¿quién es el asignado? Ok, Torres Romero, ok. Peter. Ok, sí. Yo estoy conectado desde mi teléfono y desde mi laptop. ¿Por qué? Porque tengo problemas con lo que es mi laptop en la pantalla, el micrófono y la cámara. Entonces, desde el teléfono veo, escucho. Entonces, por eso aparece en Don Giovanni Orellana. Solo tome en cuenta que tiene video, por favor. Ah, ok, perfecto, muy bien. El otro no, para que así no tenga problema, oye. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Yo ya estoy aquí con William y quiero ver qué más. William, Valkyria y ¿quién más? Solo nosotros tres, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces le voy a dar salida al equipo para que quedemos mejor. Oye. Ok, perfecto, muy bien, ok, muchas gracias, Giovanni. Ángel, ¿tienes problemas para meterte en el grupo?
Ángel. Quiero ver el grupo 2. Y Torres Romero. Assign to grupo 6. Ok. Vamos a ver qué tal aquí. Alberto y este. Tengo 27 años. Soy de San Salvador. Y este. Soy nuevo aquí. Okay. Mucho gusto, nice Carlos. Nice to meet you. Bueno. Nice to meet you. Hoy okay. Va Carlos, nice to meet you, Carlos y Roxanne. Okay. Okay, perfecto. Sí, mucho gusto, Carlos. Bueno, ya se presentaron en inglés, además de Carlos, ¿quién español va porque es nuevo? Hi. Okay, so did you already introduce yourself in English? ¿Ya se presentaron en inglés? ¿No? Todavía estamos pendientes, Carlos. Hi. Y Roxana. Ah, ok, perfecto, muy sí. Bien. Entonces, pero ya saben que tienen que hacer eso. Ok, muy bien. Entonces, va a haber otros grupos por si no saben qué hacer, ¿ok? Pues, suerte con sus presentaciones. Muy bien. Thank you. Are you introducing yourselves? No. Yeah. Yes, okay, perfect, great. Okay, awesome. Okay, I'm just here in case anybody had any questions, but I'm glad that you understood the instruction. Okay, great. Okay, good. Sí. Claro. De hecho, eso tenemos que hacer para practicarlo bien. Ok, ¿tienen alguna pregunta del ejercicio? No. Lo que pasa es de que como desde el teléfono está ella, ¿verdad? Ahorita lo que va a hacer es poner la pantalla de la conversación para que ir haciéndolo. Ah, ok, perfecto. Muy vamos bien. A iniciar. No, yo dije una captura de pantalla. Sí, está bien. No, está bien, magnífico. Está bien. Ah, vaya. Ok, perfecto, okay. Muy bien. Okay, me avise cuando esté ready. Change. Ah, okay. Welcome, teacher. Hello. I'm just seeing if everyone understood my instruction. Okay. Si todas las instrucciones, pero al parecer sí, aquí creo que no tenemos problemas. No, I don't have problem. Okay. Continue, Noria. Sí. En mi casa hay una batalla campal de Nintendo. Okay. Alex, where do you live? I'm live in San Miguel. Wow. Where do you work? I'm work in teacher. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos compartir la pantalla de la conversación? Oh, la pantalla de la conversación tienen que darle share screen, pero tienen que haberla tomado un screenshot. Yo la tomé. Ok, entonces ahí debe haber una opción que diga share screen. Vamos a ver. Sí, te parece que tienes que darle solamente el share screen, pero si gustan, aquí se las puedo mostrar rapidito. Porque así creo que está mucho más fácil. Okay. Ahí está. Uh-huh. Ok, perfecto, muy bien. Entonces sí, ahí tienen la conversación. Ok. Perfecto. Vázquez a la 4, ok. Vamos a ver aquí qué tal en las 6. Okay. Where are you from? No, okay, no faltamos dos preguntas. Korea. Let's go and say hello, sorry. What's your last name again? Garcia? Actually, okay, it's Garcia. Bueno, veo que están haciendo la conversación, eso es muy bueno, pero ¿ya se presentaron entre ustedes? Sí. Ah, ok, sí. Perfecto, muy bien, ok, entonces no hay ningún problema. Ok, pensé que no había entendido o se habían perdido en algo, pero bueno, pues si no tienen problema, se están haciendo un excelente trabajo, ok. Así que vamos a estar como 30 segundos más en este rooms y luego veremos cómo les fue a todos, ok. Ok, teacher.
¿Estás desde el celular, Torres? ¿Que te dices que te saca la sesión cada rato? No, no sabría decirte. Ángel, ¿estás ahí? Ok, perfecto. Creo que ya están casi todos acá. Dice que ya se van a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Ok, muy bien. Creo que ya están todos acá. Así que, bueno, ahora, cuéntame, ¿cómo les fue? Very good. Very good. Okay. All right. Ok, so now we can see each other. Okay. I think it will be easier for introducing ourselves, ok? Todavía sí, nos falta practicar bastante. Yeah, we still have to practice a lot. Okay, no problem. Okay, so how about introducing other people? Okay, so who in like knows about Herbert? I. Okay, Janet. Okay, tell us about Herbert. No, I tell Noria and Jennifer. I told Noria and Jennifer. Okay, yeah, it was Lisette, the one that knows about Herbert, right? Right. Okay, right, so Lisette, could you tell us about Herbert? Where is he from? And all that information? Preséntanos a Herbert. Mm-hmm. Oh, solo the name is Herbert. His name is Herbert, okay. La verdad que okay. No le pregunté nada más. Okay, what about you, Herbert? Who do you know about? ¿De quién sabes? ¿Con quién participaste? No te escuchamos, Herbert. Tenés el micrófono silenciado. Okay, perfecto. Sí, con Lizette estuvimos, pero solo nos preguntamos prácticamente a repetir la lección. Ah, ok, muy bien, perfecto, solamente la conversación. Ok, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tal Blanca? Blanca, who do you ask for information? ¿Quién le preguntaste la información? Blanqui, Blanqui, Blanqui. Hey, Katia, very nice. Me pone nervioso. Okay, entonces he is Alex. He is a doctor. I live in San Miguel. She is Yvette. I live San Salvador. He is René también. Okay. Okay, perfect. That's great. Very good. Great job. Okay, very, very good. All right, what about you, Noria? Noria, ¿a quién entrevistaste? Noria. Janet y... ¿Este morir? ¿Este morir? ¿Este morir? Lo que pude escuchar. ¿Este morir, papá? Creo que Jennifer es ejecutiva de cobros. Okay. They are living in San Salvador. Ambas. Okay, entonces ejecutiva de cobro sería collections executive, okay?
Collections Executive. Collections Executive. Okay. Collections Executive. Okay. Jennifer, eres tú. Yes. Ah, okay. Okay. Okay, perfecto. Oh, y veo aquí a una Mary Guzmán. ¿Te acabas de unir, Mary? Ok, nada de micrófono. Ok, creo que no le funciona. Ok, entonces, Ivette, ¿de quién me puedes hablar, Ivette? Alex. ¿De Alex? Okay. Alex is living in San Miguel. San Miguel, all right. In San Miguel Hospital. He is a doctor. She or he? He. He. Okay. He is. Okay. Mention because he work at work and the project very important because coronavirus. Yeah, because of the due to coronavirus. Okay. Yes. Okay, great job. That was good. Okay, very, very good. All right, now Diego Moreno. Who did you talk to? ¿Con quién hablaste? You have to unmute your microphone. Okay, yeah. Perfecto. Yeah. Sorry, teacher, but I can't remember both the boss name. But one okay, no ningún problema. He live in San Salvador and specifically in Cucatancingo. Okay, Cucatancingo, okay. The other person is a girl and she lives in San Miguel, like me. And that's okay. It because the rest of the time we read the article. Okay, you read the article. Okay, that's perfect. Okay. ¿Y de quién está hablando Diego? ¿Quiénes son los susodichos? Pues al parecer es. Oh, okay, Brenda. Okay, Brenda. Okay. Brenda. Brenda, so sorry, Brenda. Okay. Yo soy la susodicha. Ok, perfecto. The okay. Little Brenda. Sí, ok, estamos jugando amigo secreto aquí. Ok, secret friend. Ok. So, Brenda, ¿qué nos puedes decir de Diego? He live in San Miguel, en la colonia Granillo. His name is Diego. Only. Okay, only that. Okay, perfect. Okay. Now we have Ángel. Okay, Ángel, ¿con quién hablaste? Okay. Con Roxana, Ángel. Okay, perfect, right? Okay, that was really good. What about you, Betty? Betty, ¿con quién hablaste? ¿Tuviste problemas no de conexión? No pude conectarme porque he tenido problemas con el internet. Oh, no, lo siento mucho, Betty. Sí, lo lamento mucho. Ok, pues esperemos que la próxima clase no tenga esos problemas y puedas participar más, ¿ok? ¿Quién más? Oh, Eric. Eric, ¿con quién hablaste? Porque se me conecta y se desconecta. Oh, sí, lo siento mucho, Betty. ¿Sí? Eric, ¿who do you talk to? I talk with Diego Moreno and Brenda. Oh, so you, tú eres el otro susodicho ahí. Okay, perfecto. Yeah. Entonces, de nuevo, háblanos sobre Diego. He lives in San Miguel. Had some problem with the microphone. The microphone, guys, yeah, right? Microphone. And Brenda, and practice the conversation. Okay, you practice the conversation with Brenda. Okay, that's perfect. Great job. All right. Very good, Eric.
Okay. So, Valkyria, ¿con quién hablaste, Valkyria? Valkyria? Are you there? I guess. Oh, there you are. Okay. ¿Con quién hablaste, Valkyria? ¿Tienes el micrófono apagado? Déjame. Ok, perfecto. Dime con quién hablaste, Valkyria. Creo que tiene problemas con el micrófono. ¿Ahora? Ok, perfecto. Ahora sí, Valkyria. Ok. Who do you talk to? Giovanni. Oh, con Giovanni. Ok, perfecto. Cuéntanos sobre Giovanni. Hola. ¿Sí? Se va la señal. Hola. Hola, ok. No. Veamos si de esta manera soy un poco mejor. ¿Sí? ¿Valkyria? Se le oye ruidoso. Oh, ok. Giovanni Orellana. Ok, dame un segundo. Vamos a ver. Giovanni Orellana, sí, exacto. Entonces, ok. Valkyria, ¿me escuchas ahora? Sí, le escucho. Perfecto. Un poco, ok. Entonces, con Giovanni Orellana, ok. ¿Qué nos puedes decir sobre Giovanni? What can you tell us about Giovanni? Lo que él me dijo. Sí, exacto, lo que él te dijo. No, pues que él es Giovanni Orellana y está en San Salvador. Ok, how do you say that in English? Hola. ¿Cómo dices eso en inglés? I live. He lives in El Salvador. In El Salvador or San Salvador, okay? Okay, and what is his name? The capital city, okay? What is his name? Giovanni. The full name, like his name is Giovanni. His name is Giovanni. Please repeat after me, please. His name is Giovanni. His name is Giovanni. Okay, perfect. Great job. That was amazing. Okay, great job. All right, so that's how you introduce someone. Okay, what about you, Alex? Who do you talk to? ¿Con quién hablaste, Alex? Hi. ¿Con quién hablaste? Con Yvette. Okay. ¿Qué nos puedes decir de Yvette? She lives in San Salvador. And his name is Yvette. Tiene un apellido que no recuerdo, la verdad. Me dijo. Okay. Ciliazar. Ciliazar. Ajá, correcto. I don't remember more. Okay, you don't remember more. Okay, perfect. Okay. And René, ¿con quién hablaste? Hola, René, ¿estás ahí? Yes. Okay, perfect. Okay. Yes, teacher, sorry. Mm-hmm. No, it's okay. I talk with Yvette. Oh, Yvette, okay. With Yvette and who else? ¿Con quién más? With Alex and... Okay, Alex. Wait a second, no me recuerdo quién era. I don't remember nombre who de else, la, okay. De la otra. Yeah, the name of the other person. Okay, don't worry. Just tell us about Alex. He's Alex. His name is Alex. His name is Alex. He worked in hospital in Guadalupe Hospital. Guadalupe Hospital, all right. He's a doctor. He's a doctor, all right. He live in San Miguel. Okay, he lives in San Miguel. Okay, perfect. That's great. Good job. Okay, and then we have Janet. Hello, Janet. ¿Con quién hablaste? Who do you talk to? Hello. I talk with Noria Eguizabal and Jennifer Aquino. Okay. Jennifer is a... I forgot it. Cobrador, executive, collection executive. Collections executive, yeah. Okay. This is, but in this moment, she
was work in your house? And this is difficult. It's a very difficult. Yeah, she's in a very difficult situation. Yeah. Right. But Noria, she was in your house. Is the difficult in my house. In your house? In casa, in your house. In her house. Because COVID, but this is a difficult moment because sometimes she was cooking in the morning, in the afternoon, in the evening, and this is stressful. This is a very stressful, and this situation is similar for me. Okay, I see. It's that. Just that. Okay, that was great. That was great, Janet. Okay, I give you an A+. Okay, great answer. All right. So then, Jennifer Aquino. Okay, what can you tell us about Janet? Okay, Janet. She lives in San Salvador. I remember a lot of that she told me, but she's not working. She's at home, and she said that she's working a lot at home. Okay, perfect. All right, that's good. That's good. That was really good. Okay, great. So now, the person who wants to talk the most, William. William, who did you talk to? Well, I had the pleasure, the chance to talk with, have a conversation practice with Giovanni Orellana and Valkyria. She's a new classmate. And I will not forget her name, because it's like the name of my favorite movie, the Valkyria Operation. Okay, wow, that's great. Yes, definitely. That's a nice name. Okay, that's really great, William. Okay. Perfect. Okay, thank you very much, William. Okay, that was good. Very good, okay. Then we have Roxana. Thanks. Roxana, who do you talk to? His name is Angel Martinez. Okay. He lives in Santa Ana. He likes soccer. Me too. Okay, perfect. He's friendly. Okay, perfect. That's great. Great job. Okay. ¿Quién no ha participado? Quien quiera hablar. Hable hoy o calle para siempre. Okay. Blanqui and Elizabeth. Oh, okay. Blanqui. Okay, Blanca. Yeah. Okay. No, yo participé. Oh, ya participaste. Okay, perfecto. Sí. Elizabeth. Gracias, William. Okay. His name is... Okay, just a second, Elizabeth. Let me just... could you unmute yourself again? I was missing that voice. Carlos. Okay, mala señal. Okay. Yes, Elizabeth, sorry. Could you continue? His name is Carlos. His name is Carlos? He spoke in Spanish because he's shy for speak English. Yeah, he's shy speaking English. Okay. Okay, that's okay. Okay, thank you very much, Elizabeth. That was good. Okay. Now, Carlos. I know you're shy, sé que te da un poco de pena hablar inglés, pero vamos, tú puedes presentarte en inglés, okay? Ánimos, tú puedes. Don't worry, you can, man. Okay, hi, my name is Carlos Alberto Mejía. Mm-hmm. I live in San Salvador. Mm-hmm. And, my favorite COVID is listen to music. Music, all right, perfect. I am friendly. Yes. Friendly? Okay, friendly. Yes. Okay, amistoso. Okay, that's great. Wow, that's great, Carlos. So see, you can speak English. Great job. Okay. I did an A+. Okay, so everyone, let's give an A+ to Carlos. Great job, Carlos. Great job. Okay. Hey, see, you can speak English. You did great, great. Okay. So see, you can believe in yourself. Okay. Oh, your name is Maria Jose. Okay. Maria Jose Torres Romero. Okay. All right. So, were you in the breaker rooms? ¿Pudiste meterte a la breaker rooms?
María José, ¿pudiste meterte a las breakout rooms? No pudiste. Oh, lo siento mucho. Ok, entonces, al parecer, her name is María José. She lives in San Salvador. Ok. And something else that you would like to know about you? ¿Algo más que deberíamos de saber sobre ti? ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? Sí, Tor Romeros es María José, ¿ok? Perfecto. She's a student, ¿ok? Great job, that's good, ¿ok? She's a student, great. So thank you very much, María José. ¿Ok? So is that everyone? ¿Ya son todos? Yeah, okay, I think so. Perfecto, yeah, ok. Tenemos aquí Walkiria, vivo en una ciudad caliente. Ok. Muy so bien, antes de que terminemos la clase, al parecer algunas personas tienen problemas con las la plataforma, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen que no pueden ver esto, que no pueden ver este módulo? I couldn't see that. I couldn't see that in platform. No pueden ver en la plataforma el módulo 1 de la inglés por intermedio. No. San Miguel, yo no puedo verlo. ¿Cómo era ser vivo en una ciudad caliente? ¿Ok? Just great, Pokiria. También dice que Herbert, no me sale el modo para ir haciendo los ejercicios. Ok. Entonces, Herbert y Walkiria tienen que hablar con Jonathan o alguien encargado de esto de inglés corporativo, ¿no? Porque en eso yo no puedo ayudarles porque es cosa técnica. Entonces, tienen que reportárselo, ¿sí? Es que mandan, bueno, a mí me han enviado 2 correos. Uno donde me mandan toditita la información, el link de la plataforma, el link de la reunión, el link de lo WhatsApp, o sea, donde le mandan todo. Pero también mandaron otro correo donde dan la instrucción que active el usuario. A mí me pareció extraño porque mi usuario ya está activo, pero igual lo volví a activar para estar seguro. Entonces, si no activan el usuario, no les activa la plataforma. Tienen que volverle a dar vida al usuario para que la plataforma lo vuelva a reconocer, porque en cada módulo cierra. Entonces, van a poder probablemente accesar hasta los módulos y ver su diploma, pero nada más. Entonces, tienen que activar su usuario para que puedan seguir arrastrando el historial que ya traen y el nuevo módulo. Okay. Muy bien, muchas gracias, Janet. Entonces, según Janet, tienen que activar sus usuarios en el correo para que puedan tener accesos a los módulos. Si tienen algún problema, díganle a Jonathan o tenemos ahí ese Bautista, tenemos también a otras personas ahí que están encargadas de las cosas técnicas de la plataforma, ¿ok? Entonces, ahí sí. Una sugerencia como comentario. ¿Sí? Lo que acaba de decir la compañera es un hecho. Aunque recordemos que la informática o los sistemas no trabajan de la misma manera en todos los equipos. Entonces, lo más seguro y justo es hablar con los encargados, porque en mi caso, pues, por el conocimiento tal vez, ¿verdad? Pero no me da problema porque yo no tuve que reactivarlo, sino que simple y sencillamente volví a entrar a la plataforma que tenía guardada en mi navegador. E ingresé y estoy, ¿verdad? Pero a veces son las conexiones del servicio residencial, ¿verdad? Las zonas de cobertura, todo eso influye, pero lo más esencial es decirle a Jonathan o a Bautista, pero sí, o sea que hay que delimitar todas las acciones necesarias para ello, ¿verdad? Reiniciar el usuario, reiniciar el equipo, actualizar, porque ver otra cuestión, si está conectado desde el teléfono y desde el equipo, igual da problemas, ¿verdad? Pero hay que delimitar las opciones, ¿verdad? Sugerencias a los compañeros que les cuesta. Ahora, si tienen ellos conexión desde un equipo por medio de Wi-Fi, están un poco lejos de la señal, les recomendaría de que si tienen sus equipos tarjeta de red, que puedan conseguir un cable para conectarlo desde el módem o router hacia su equipo. Porque así ya no le fallaría mucho la conexión. O sea, son varias cuestiones que tienen que ver ahí. Ay, disculpen,
que me alargué en el comentario. Pero, no, 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 muchas gracias, Giovanni. Sí, te lo apreciamos mucho. Ok, muchas gracias porque siempre tienes cosas que aportar. Ok, te lo agradecemos mucho. Yvette, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? Lisette. Oh, Lisette, ok, sí. ¿Qué tenía Yvette? Yvette también había levantado la mano. Ah, ok. Ah, bueno. Lisette y Yvette. Ok, sí, primero Lisette. Ajá. Ok, yo solamente quería darles una recomendación para los compañeros que tienen internet de Claro, porque ha estado dando bastante problema. Yo hablé porque igual, o sea, a mí me costaba exageradamente, pero algo muy sencillo que hice y me funcionó de maravilla, que no he vuelto a tener problemas, es que apagué el modem, desconecté el modem por 30 segundos, luego volví a conectar el modem y lo encendí, y adiós problemas, o sea, ya no se me traba ni nada. Y yo pasaba hasta media hora exageradamente queriendo descargar una aplicación, pero para los que tienen internet, tal vez de cualquier compañía, pueden hacer eso para que les ayude con la señal, porque a mí sí me ayudó bastante hacer eso, apagar el modem, desconectarlo y por 30 segundos y luego volverlo a conectar y encenderlo, y se me solucionó el problema. Así que les puede servir a algunos, me imagino. Ok, muchas gracias, Lizette. Okay, gracias. Y finalmente, okay. Yvette, ahí vas a disculpar que sí te dejamos ahí hablando. Yvette, ¿qué es lo que tenías que decir? Que yo también tuve problemas cuando entré a la plataforma en la web. Solo me aparecía lo que es mi módulo anterior y el actual no me aparecía. Solamente me fui a la opción de menú y le di perfil. Y ya, ahí ya se actualiza automáticamente el nuevo curso. Okay, porque perfecto. En la app, en el celular, ahí no tengo ningún problema. Pero en la web, tal vez vayan al menú, le den perfil y automáticamente ya aparece el nuevo curso. Ok, perfecto, ok. Muchas gracias, Yvette. Ok, y de nuevo disculpa que ahí te estuvimos ahí haciendo esperar que tu turno. Ok, muy bien, pero muchas gracias, Yvette. Significa mucho para todos, ok. Muy bien, y pues sí, creo que con eso ya concluiríamos la clase. Ya es tarde y creo que a todos quieren irse a dormir, ¿no? Así que muchas gracias por tu paciencia. Y sí, van a disculpar que este día no tuvimos una clase así en serio de inglés, pero como ustedes saben, tenemos muchos problemas técnicos. Así que esta clase fue más que todo para presentarnos y pues el primer ejercicio fue perfecto para eso. Pero it's ya time to watch. ¿Mm? It's time to watch the Mexican soap opera. The Mexican soap opera. Okay, that's great. Okay, la novela mexicana. Okay, muy bien. Sí, las clases serán de lunes a jueves. Sí, viernes no. Okay, así que viernes tienen este descanso. Serán de lunes a jueves, todos los días de 9 a 10, ¿ok? Y a veces nos pasamos un poco de tiempo, no 10, 15 minutos, no siempre. Y van a disculpar para las personas que sí ya tienen sueño, pero a veces nos alargamos un poco más porque tenemos que estar hablando de cosas técnicas, ¿no? Pero sí, espero que les haya parecido un poco la clase. Todavía no hemos empezado bien a las clases, como les digo. Esta clase fue más que todo para resolver problemas técnicos y dudas. Pero ya el día de mañana empezamos con todo ya la plataforma, ¿ok? Así que para los que tienen problemas con la plataforma, hablen con Bautista, con Jonathan, para que les hable eso. Y es lo mejor, ¿no? Porque pueden todo lo que su compañero les dijo, y si ya no pueden hacer más, díganle a Jonathan y a Bautista para que les ayude. ¿Ok? Y ya cuando todos tengan acceso a la plataforma, ya podemos trabajar bastante bien, ¿ok? Y recuerden, la plataforma es lo que deben completar. Muy bien, ok, perfecto. Okay. Entonces, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mi clase, que pues hayan podido practicar un poquito. Y pues mañana ya con todo, ¿no? Así que prepárense mañana. Ok, cuídense mucho. Good night. Ok, have a great night. Yes. Thanks. Okay, good night, everybody. Okay, good night. Good night, everybody. Bye-bye, good night. Bye. So long.